Hola y bienvenidos a Krosmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Krosmaster en español. Soy José Herrero y en el vídeo gameplay de hoy vamos a mostraros un equipo con Makum Bah, el Capitán Amakna, Quentin Flash, Steamy Wonder, que se basan mucho en usar la habilidad de Cross Simpático del Capitán Amakna para que Makum Bah automáticamente tenga un punto de acción más y un punto de movimiento y pueda todos los turnos estar invocando dos semillas explosivas para causar el caos. Así que nada, sin más dilación vamos a buscar un rival. ¿Qué podemos deciros de este equipo? Es un equipo que está bastante interesante, son buenas sinergias y a mí realmente me gusta mucho jugarlo, así que nada, vamos a ver si hay suerte y se nos da una gran partida. Ya está aquí Nox Omnipotente observándonos desde el lado oscuro del Krosmos. Y bueno, aquí está nuestro, madre mía, creo que va a llevar un Gultar. ¡Buf! Equipazo duro donde lo haya. Yopukash con Enual para hacer muchos daños en un turno. Un equipo muy interesante. Un equipo con el que creo que nunca me he enfrentado en este tipo de combinación, así que puede ser muy revelador. Así que nada, vamos un poco a ver nosotros con Amakna para movilidad, con esta habrá que ponernos por aquí para avanzar y con ella para controlar el tablero, con las semillas controlar el puente del medio. Así que nada, ¡listos! Perfecto, vamos a primero intentar reunir mayor número de monedas que el rival. Para ello ya sabéis que en este caso por el tema de iniciativa nuestro equipo no es que la tenga muy alta, por tanto ya sabemos quién va primero. El oponente. Vamos a ver en este caso, empieza la partida en 3, 2, 1, ya. Lo importante, con Capitán Amakna vamos a coger este Kama, y ahora vamos a usar la patada maestra. ¿Para qué? Para venirnos aquí directamente. Uop. Venimos aquí, consumimos unos cuantos camas, pero bueno, nos podemos permitir ahora, vale, el tema de conseguir llegar a 4. Y bueno, realmente voy a venir aquí. Y ahora lo que voy a hacer es coger un cama y echarme concentración para el próximo turno. Ahí va la concentración, Amakna está preparado. En este caso, con nuestra amiga Makum Bah no puedo permitirme lo que sería echar, vale, perder mucho tiempo, así que vamos a hacer las cosas rápido. Colocamos una muñeca, una semilla sacrificada, venimos aquí al lado y colocamos otra semilla sacrificada. Dos semillas que ahora cuando pasemos el turno van a avanzar dos casillas cada una, para que sean a lo mejor el cebo de algún ataque masivo y sencillo. Vamos ahora con Quentin Flash a ganar un poco de terreno. En este caso venimos aquí, cogemos esta moneda y pasamos el turno al rival. De esta manera tenemos un despliegue un poco abierto y ahora nos podemos permitir incluso con Steamy Wonder. En este caso por el tema de Amakna que va a poder venir aquí luego a integrarse al combate no va a ser problema. Así que con Steamy Wonder quizás en este caso solo tengamos que avanzar una casilla y pasar turno, ya que colocar la guardiana todavía sería muy precipitado. Le toca al adversario, probablemente saque crítico para ir a acabar un poco, hacerme unos daños. No, escudo y... bueno, va a vender, supongo, entonces, ahí está. Cuando me coge esos dados de tensión está muy claro que no va a hacer mucho. Enual avanza para recoger dos camas. De esta manera ya en un turno ya tiene más camas de los que yo he recogido. Ya tiene 5 de los mismos. Y ahora con que Tristepin coja ese cama, pues ya se planta con más camas que yo. Vamos a ver mientras recompensas demoníacas. En este caso, madre mía, está lo bien que nos viene Amakna el Dofus Tanahobia. Y el tema del más 3 y curas también nos viene muy bien Amakna, ¿vale? Así que tenemos realmente dos recompensas de coste un poquito alto que nos pueden venir genial para el Capitán Amakna. Ay, habrá que intentar coger moneditas rapidito. Lo bueno que podríamos incluso llegar a comprarlas, ya que con ahora recordad que con Amakna tenemos 2 puntos más de movimiento, lo cual son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podríamos recoger 2 monedas por el camino, si vendemos los dados de tensión, ya con ello ya teníamos 7 y nos quedaríamos en 10. Por uno suficiente para comprar la de 6 nos serviría. Hay que ver un poco eso. También podríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero hay que ver hacia dónde posiciona el rival. Ahí va el ataque, nos destruye a una y nos destruye a la otra, pero bueno, ya se ha gastado así sus puntitos de acción, que era lo que pretendía. Muy bien, nos toca jugar, vamos a ir a rápido, crítico, y vendemos. Nos toca con Capitán Amakna. Con Capitán Amakna lo primero que vamos a hacer en este caso es venir aquí. Uno de los problemas que sabéis que tiene Capitán Amakna muchas veces es la vida. Cuenta con poca vitalidad, todo se ha dicho. Es un personaje muy bueno, pero que hay que intentar sumarle vitalidad cuanto antes mejor. En este caso hay dos Dofus y son interesantes, pero realmente donde más puedo yo creo que en este turno avanzar sería comprándome el set de curas, ya que me da más 3 puntos para Magna. Sale un set de Tofu que es muy interesante, pero bueno, realmente me interesa darle vida ahora en estos primeros turnos para luego poder gestionar muy bien el tema de las monedas. Y bueno, realmente ahora pues nos queda todavía un movimiento yo creo que bastante amplio y voy a aprovecharlo al máximo. De esta manera vengo aquí, voy a usar la patada maestra para venirme aquí. ¡Uop! Voy a recoger esta moneda y bueno, ahora simplemente voy a venir aquí delante para estar cerca de mi grupo y voy a usar la concentración de nuevo para en el próximo turno tener muchos puntos de acción. En este caso con Makum Bah lo que voy a hacer es avanzar primero hacia aquí. Puedo venirme, arriesgarme a venirme hacia aquí y colocar aquí una sacrificada y colocar aquí otra sacrificada. De momento este turno pienso retroceder una casilla por si las moscas, ya que realmente pues es una de las cosas que más fastidio me pueden dar. Recordad que Tristepin, ¿vale?, con su salto puede desplazarse de 1 a 2 casillas, por tanto no me llegaría a Quentin, pero sí que es verdad que puede llegar a Quentin de otra manera. Así que nada, nos tocaría en este caso con las muñecas, así que vamos a avanzar una hacia aquí y vamos con la otra simplemente a avanzar hacia aquí, ¿vale? De esta manera pues tenemos ahí dos muñecas que son un objetivo para que el rival gaste puntos de movimiento. Con Quentin Flash vamos a coger un poco algunos de estos camas que son tan interesantes y bueno, realmente ahora vamos un poco a retroceder para que el rival tenga también más ganas de venir hacia nosotros. En este caso con Steamy Wonder voy a arriesgarme mucho, voy a traerla aquí y voy a coger en este caso pues una monedita extra que nunca viene mal. Le toca al rival, así que vamos a ver cómo administra sus dados de tensión. Armadura a nuestra amiga en Masacre, qué buena que es. Realmente Masacre pues es un personaje que cuenta con 12 de vida, tiene yo creo que unos stats interesantes. Tiene compulsión, que ya sabéis que realmente pues siempre el primer hechizo nos hace un daño extra, por tanto es un hechizo que puede hacernos mucho daño. Ahí vemos Enual que, bueno, destroza una de las semillas. Y bueno, lo otro importante sobre todo es la armadura que le ha puesto y bueno, tiene placaje y crítico. Por tanto es un personaje que de nivel 4 puede hacer bastantes daños. Va a ser el objetivo sobre todo de Amakna en este caso. Aunque quizás es eso, mirar un poco el resto que hay, porque también Katsumi cae muy fácil realmente si queremos matar a alguien. Y Enual también puede caer muy fácil, o sea, Enual por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo hubiera acercado una casilla más, pues podíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nos faltará 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nos faltaría un punto de movimiento con Amakna. Que bueno, comprándole el set de Tofu podríamos de cara a un turno siguiente tener todavía más movimiento, pero realmente creo que tanto movimiento va a ser un poco más tontería. Ahí vemos que avanza con Tristepin. Lo que voy a hacer ahora es, una vez veis que está cogiendo muchas monedas, yo tengo aquí para coger las suficientes que me permitan comprar un Dofus a Amakna, ya que Amakna con un Dofus hace mucho daño. A Makum Bah no me interesa por lo que va a hacer, pero en este caso, bueno, ahí veis que acaba con otra de las muñecas y ya pone a Katsumi un poco a tiro. Katsumi que se va muy bien, 1, 2, 3... Vale, a esta la tenemos cogida. A lo que haga le vamos a poder hacer mucho daño con las muñecas explosivas, así que quizás sea el objetivo principal de este turno. Nos hace 3 y 3, bastante daño como veis, pero bueno, se mueve una casilla a la que todavía sigo llegando, así que va a venir bien. Nos toca jugar, no vamos a darnos armadura, vamos a ir a saco en este sentido. Y bueno, realmente, ¿qué es lo que nos interesa? Lo primero que todo, pasamos por esta casillita, cogemos moneda, jeje. Y ahora venimos aquí, hacemos una cosa muy bonita, que es comprar el Dofus Zanahoria. En este caso, bueno, este me daría para agua y todo esto, pero me interesa más este, ¿vale? El Zanahoria en este caso es lo que más me interesa. Sale un Pequecocó que está muy bien, pero bueno, realmente tengo muy claro a quién le voy a equipar el Dofus. Así que nada, le equipamos el Dofus a Amakna y ya tenemos un Dofus y un set equipado. Lo siguiente que vamos a hacer con Amakna, en este caso, a ver, podíamos usar carga, pero realmente nuestros otros ataques van a hacer lo mismo de daño. Así que vamos a venir, ¿vale? Directos. Y vamos a, primero, a golpear con bíceps, ¿vale? Nos hemos quedado sin movimiento, ya lo veis. Pero porque realmente lo que queríamos era quitarle ese movimiento. Ahora lo que vamos a hacer es, como no tenemos movimiento, usamos, en este caso, ahí, el plan discal, ¿no? O sea, me toca apartarme, así que patada maestra. Que no me deja aquí. Ah, nos venimos aquí y ahora pasamos el turno. De esta manera, pues en este caso con nuestra amiga, vamos a hacer lo siguiente. Venimos aquí, venimos aquí, colocamos una, que es la que colocamos primero, ¿vale? Porque es la que va a explotarle en la cara. Y luego venimos aquí y colocamos una segunda. No cuenta con curandera, por tanto es muy fácil un poco hacerle mucho daño a Masacre. Luego lo siguiente que aconsejo es retirarnos un poco de cara a tener un poco de la previsión de la torreta. En este caso lo primero que hacemos es atacar a nuestra amiga. Y bueno, hacemos un daño, ha sacado armadura. No todo puede ser en esta vida. Y bueno, vamos a volver a atacar, a ver qué tal se nos da. Y bueno, le hacemos 3 daños, le hemos dejado en un turno, pues le hemos dejado con 6 de vida, que está bastante bien. Con Quentin Flash ya sabéis que sería 1, 2, 3, 4... Vale, pues vamos a arriesgarnos. Vamos a atacarla. A ver si hay suerte. De momento, pues, a ver. Pale, buena y buena. Vale, pues le podemos hacer hasta 3 daños. 2 daños, ha sacado armadura. Muy bien. Vamos con Quentin Flash a quedarnos aquí, ya que va a ser un cebo interesante para Tristepin y compañía. Con Steamy Wonder tenemos muy claro dónde vamos a colocar la torreta en este caso. Así que ahí va la torreta, que podrá curar un poco a nuestro equipo en su mayoría. Así que nada, vamos a pasar el turno con Steamy y vamos a curar aquí a toda la tropa que estaba un poco dañada. En este caso perfecto porque nos curamos 2 y 1 a Quentin Flash dejándola a tope. Así que nada, le toca de nuevo al adversario, vamos a ver en este caso cómo actúa. Ya que lo bueno es que en Masacre la hemos debilitado un poco. Muy bien, le vuelvo a poner armadura. Este turno puedo hacer bastantes tragos con el Capitán Amakna, ya os lo digo. Y realmente pues lo bueno es que le estoy quitando siempre, ¿vale? Un punto de acción, que eso le impide, por ejemplo, pues a ver, que use la ira de Yopuka, ya que es la parte buena que tengo aquí, ¿vale? El intentar frenar a Masacre sin una parte vital, creo, con la máquina, quitándole con el plan, con el bíceps eso. Pero bueno, aquí vemos que Quentin Flash recibe unas heridas bastante cuestionables, es decir, nos hace un crítico. Y ahora probablemente Tristepin con la combinación del salto y todo nos llegue y nos acabe matando al pobre Quentin. Pero bueno, era el cebo que habíamos puesto para que también un poco pues no trajera todo por aquí. Y realmente pues era un poco lo que teníamos que hacer. Esperemos que... no, nada, no sobrevive. Se lleva al jeje salvaje, vaya por Dios. Y bueno, en este caso se lleva un GG, ¿vale? Y ahora pues el cebo ha funcionado, hemos conseguido mantener a Tristepin alejado. Lo cual ahora, bueno, aunque huya, pues ya no ha atacado por esta zona, que es lo que quería, separar un poco su equipo. Ahí vemos a Katsumi que se va huyendo. Y ahora probablemente con nuestra amiga Uya, bueno, en este caso ha comprado una recompensa, yo creo que, vamos a ver cuál ha comprado, pero probablemente es el Pequecocó para dársela aquí en Masacre, muy bien. Le va a aumentar la vida, en este caso, bueno, usa y se da más 4, no llega, qué pena, te he quitado un punto de acción. Ahora se da cuenta. Se activa el Pequecocó para subirse hasta 10 la vida, lo cual sí que es interesante, gana armadura y placaje, que es lo importante. Por eso el Pequecocó es tan bueno. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo siguiente, porque realmente, claro, ya tiene 10 de vida, pero nosotros vamos a estar quitándole esos puntos de acción todos los turnos, así que va a ir bastante bien. Viene hacia aquí, nos ataca a Makum Bah, nos quita 3 y 2, perfecto. O sea, nos ha quitado creo que la torreta... Sí, 3 a la torreta y 2 a Makum Bah. Makum Bah sigue llegando, es la parte buena, así que nada, nos toca jugar. A ver, podría asegurarme en este caso un doble, pero realmente tengo que darle crítico aquí a Capitán Amakna. Así que bueno, voy a dar crítico y esquiva, le voy a dar los dos, voy a ir a full. Ahora las monedas no es algo que me importe mucho. Realmente lo primero que voy a hacer es, a ver, puedo venirme cuerpo a cuerpo y luego apartarme con patada maestra. Así que vengo. Y vamos a ser muy claros con el ataque. Tengo plan discal, que ya sabéis que es un alcance ilimitado. Por tanto, de esta manera podría quitarme a Enual e impedir el boost, ¿vale? Que puede hacerme Enual. Así que nada, plan discal. Otra vez, a ver si sacamos un crítico y nos lo cargamos. No lo sacamos, qué penita. Pues nada, en este caso me ha salido un poco mal esa jugada, pero bueno. Vamos ahora a intentar esquivar a... Vale, la esquivamos, nos venimos aquí. Y ahora con Makum Bah, lo primero que hacemos, tenemos que tener muy en cuenta el movimiento. Y bueno, realmente pues podemos venir aquí, colocar una sacrificada, retroceder una casilla y colocar otra sacrificada, ¿vale? Es un poco arriesgado, pero realmente pues nos interesaba bajarnos mucho la vida de Masacre también este turno. Así que lo primero que hacemos es explotarle la primera sacrificada, le hacemos un daño. Y ahora, bueno, va la segunda. Vamos a ver la vida de Masacre. Le quedan 9, pues yo creo que, a ver, esta sí que se la voy a explotar, a ver qué tal sale, y le hacemos un daño, nada. De momento las sacrificadas no es que me estén saliendo muy bien, todo se ha dicho, pero bueno, es parte de lo que hay. En este caso Tristepin va a poder alcanzarnos a, en este caso a Steamy Wonder, por tanto una de las mejores posiciones que tenemos es aquí. Ahora, dependiendo de si reventamos la torreta, porque la podemos destruir nosotros mismos, ahí está. Le damos el +2, pero se nos destruye. Por tanto, ¿qué hay que hacer con Steamy Wonder? Traerla aquí. Ya sabéis que igualmente con el movimiento que tiene, pues es muy fácil que nos lleguen a Steamy Wonder y nos la quiten. Pero bueno, en este caso destruir la torreta era más importante, ya que si no, luego no la voy a poder usar. Y bueno, vamos a ver ahora en este caso cómo asignan los dados. A ver si se centra en Amakna, que sería parte del plan, ya que tiene 15 vida y 15 vida en un turno no me puede bajar. Enual, lo bueno es que lo tengo con 1 de vida. De esta manera, con un nuevo plan discal, es muy fácil que lo mate con Capitán Amakna. En este caso vemos que le va a dar aquí el +2 a Tristepin. Y nos va a hacer la espada favoristeada contra Steamy Wonder. No nos la va a poder matar, pero nos hace 2 daños. O sea, está bastante bien lo que ha hecho yo creo con Tristepin. Así que nada, tenemos aquí un segundo blanco de evasivas, pero bueno, realmente yo creo que es muy sacrificable en este caso por lo que voy a poder hacer con Capitán Amakna, que es lo que interesa, ¿vale? Vamos a ceñirnos al plan y a ver si Katsumi se la acerca y podemos también atacarla a ella, ya que lo bueno de los Yopuka es que quitan bastante daño. Nos hace un daño, ya sabéis que ahora su siguiente, bueno en este caso su siguiente hechizo, si lo pudiera usar este turno no porque he usado el de sentencia, nos quitaría un daño más. Ahora le toca el masacre, en este caso pues bueno, se esquiva de todo y probablemente vaya a acabar con Steamy Wonder, pero ha cometido un error y es que se ha quedado a rango suficiente de que le explote todo en la cara. Así que nada, adiós Steamy, el cebo ha funcionado, se nos queda, ah no, no, se nos queda con 1, perdón, se nos queda con 1 Steamy, vale pues... Vamos a darle crítico a Amakna. Y realmente lo otro se lo voy a dar a Steamy. A ver si con un poco de suerte todavía la salvo. Lo siguiente, bueno, con Capitán Amakna vamos a... ver. Puedo hacer 2 cosas. Ya sabéis que el plan discal me quedaría bastante lejos, ¿vale? Así que lo que voy a centrarme en hacer es acercarme, en este caso a Masacre, para quitarle la mayoría de vida que pueda. Vale, voy a atacarle 3 veces con bíceps, que hago 2 por la recompensa demoníaca que tengo. Ya que el primer ataque simplemente pues le quitamos, bueno, le quitamos 3, va bien, hemos sacado un buen crítico. Le quitamos 2, muy bien. Y a ver ahora si la dejamos debilitada para que las semillas se acaben con ella. Y 1, ¡ah! Siempre mala suerte, voy a peor en este caso. Y bueno, realmente ahora podría incluso destrabarme, pero no me interesa, me interesa que esté trabada. Y bueno, ahora lo de las muñecas va a ser muy fácil. Colocamos una aquí. ¡Hop! Voy a aplacar, en este caso voy a ponerme al lado de Tristepin y coloco otra muñeca aquí, ¿vale? Por si en este caso puedo hacer una cosita muy bonita. A ver, lo primero vamos a ver si nos cargamos ya en Masacre, que serían 4, vale, pues adiós en Masacre, muy bien, y tenemos una muñeca de sobra, que realmente la podemos dejar ahí pues para que no, bueno, de momento la voy a mover una casilla para que no nos entorpezca y proteger un poco lo que es a Steamy Wonder. En este caso, a ver, vale. La torreta con Steamy Wonder la voy a colocar aquí y simplemente pues voy a curarme 1. Pero lo importante es eso, de tener a Tristepin. Probablemente os digo que Tristepin muera. O sea, Steamy Wonder va a morir, perdón. Pero bueno, lo importante es que tenemos ahí pues que podremos luego matar por ejemplo muy fácil a Katsumi o Enual y llevarnos los 2 puntos. Así que realmente yo creo que ahora ya lo tenemos casi todo más o menos hecho. Y es un poco seguirla de esto. Nos hemos cargado a la figura fuerte del rival, en este caso que era en Masacre. Y ahora pues tenemos un poco que acabar, en este caso elegir con quién acabar. En mi caso pues prefiero no acercarme mucho a Tristepin porque pega bastante fuerte. Y ya sabéis que tienen los mismos puntos de vida. Así que quizás lo primero, bueno, quizás sea lo más fácil ir a por Enual e ir a dobles. Realmente Enual está casi tocado y realmente con acercarme a Katsumi puedo ya casi asegurarme de acabar con él. Así que Enual puede ser quizás mi objetivo más sencillo. Pero bueno, con Enual lo bueno es que no va a llegar a nadie, así que tiene que mover. Pues, se ha puesto en el sitio perfecto. Me va a atacar a Makum Bah, perfecto, me va a hacer un daño 2, en este caso 2, muy bien. Ahí sí que me ha hecho bastante pupa, me ha dejado a 8, así que quizás Tristepin en vez de atacar a Steamy ataque a Makum Bah, todo se ha dicho. Ahora veremos. Pues nada, prefiere acabar con Steamy Wonder, lo cual me deja mucho espacio para que mis semillas exploten en su cara. Pero bueno, realmente no creo que tenga que ir a por Tristepin, pero bueno, nos roba ahí un GG. Y ahora pues nos toca a nosotros decir un poco con qué movernos luego. En este caso podría todavía usar el teletransporte para pirarse aquí, aunque realmente no sé hasta qué punto le conviene, ya que sabe muy bien que entonces voy a ir a por otra figura que se llama Enual y con dobles puedo acabar con él muy fácil. El mapa de los tres puentes es lo que tiene, hay que saber muy bien, a veces es muy bien mejor sacrificar una figura que otra, pero bueno. En este caso ahora ya le va a tocar a Katsumi, que probablemente vaya a trabarse con Amakna incluso, o sea, porque realmente son las cosas que puede hacer todavía, así que vamos a ver qué hace Katsumi, que es lo que más me intriga de este rival. Nos hace 2, nos roba 0 de vida, muy bien. Y se pone en una casilla muy, muy interesante. No, vale, ya no ha hecho nada, perfecto. Vale, vamos a ver, crítico que le voy a dar a Amakna. Vamos a darle crítico a Amakna y lo otro lo voy a vender. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer en este caso, a ver, ya sabéis que con el plan discal es de 1 a 4, por tanto 1, 2, 3, 4 no llegaríamos, ¿vale? Tenemos que intentar combinarlo. En este caso lo que voy a hacer es muy sencillo. 1, 2, 3, 4, vale. Voy a usar la patada maestra para no trabarme, ¿vale? Con nuestra amiga Katsumi. Y con ponerme a su lado con el punto de momento restante me sirve. Así que ahora me vengo aquí y lo que uso es el plan discal. Me voy a comer golpes, sí, pero me mato aquí a Enual y dejo al rival con solo 2 figuras. Makum Bah puede ahora simplemente buscar una buena posición, invocar una muñeca y curarse, así que realmente tengo yo creo que más o menos las cosas a mi favor. Así que bueno, vamos a pasar ahora con Amakna. Bueno, vamos a usar concentración ya que lo tenemos, para el próximo turno mover todavía más. Muy bien, y ahora nos tocaría con Makum Bah, que bueno, lo primero que voy a hacer es venir aquí. Vale, puedo coger moneda, en este caso. Puedo incluso venir aquí, ¿vale? Puedo invocar aquí una muñeca sacrificada y luego puedo simplemente pues echarme la cura que tengo, potencia silvestre. En este caso me curo 3, casi nada, vamos, todo el esfuerzo del pobre rival pasado por agua. Y bueno, aquí vamos a avanzar con la otra, realmente no voy a suicidarme nada de momento ya que no le veo infinidad, prefiero que esté ahí bloqueando el puente y ¡boom! 3 a Katsumi y le toca al rival. El rival lo tiene complicado para ganar esta partida, como estáis viendo, ya que es un equipo el mío que realmente a veces sacrificar los niveles 1 nos permite una estrategia que es cargarnos a lo importante de su equipo y dejar 2 niveles 3 en este caso, pero que no pueden hacernos tanto daño a Amakna, ya que por ejemplo Amakna cuenta con resistencias, cosa que también nos ayuda bastante. En este caso contamos con resistencia a fuego, que es el elemento principal de estos dos. Que bueno, que luego ya tiene sentencia que es de aire, pero solo tiene sentencia. Ahí vemos que bueno, me ataca, me hace 0. Me puede volver a atacar en este caso, tengo resistencia, así que me hace 0, perfecto. Y ahora pues bueno, ha malgastado a la pobre Katsumi, pues con Tristepin supongo que vendrá también a por él o incluso por Makum Bah, pero realmente, a ver, es muy probable que caiga este turno Katsumi, haga lo que haga. Así que vamos a ver en este caso que decide, nada, decide huir, a ver, es muy normal en este caso. Y bueno, nos toca, pues vale, lo primero que voy a hacer es crítico a Capitán Amakna. Voy a embolsar un dado, no me interesa hacer otra cosa, ya que simplemente voy a intentar acabar de esta manera fácil. Lo primero que hago es vengo aquí, ataco, le hacemos 2 daños, vuelvo a atacar, le hacemos 3 daños y vuelvo a atacar por tercera vez con Amakna, perdón, vuelvo a atacar por tercera vez con Amakna y le hacemos 2 daños. Y nada chicos, terminamos la partida con un equipo, ya veis, un poco diferente en este caso, simplemente usando nuevamente la habilidad de Cross Simpático de Amakna para potenciar en este caso a Makum Bah. Y nada, nueva liga, Liga 14, ahí avanzando, 20 croces, qué bonitos, y 50 croces del nuevo récord de la liga, qué bien, por fin bajo a Liga 14, muy bien, así me gusta. Pues nada chicos, esperamos que os haya gustado este gameplay con un equipo que no lleva un Arthur Vine, no lleva un Long John Plata, sigue llevando a Steamy Wonder, pero porque ya habéis visto aquí en el mapa, sobre todo en el mapa de los tres puentes, la torreta me gusta mucho porque es muy táctica. En este caso Quentin Flash y Steamy Wonder han hecho de cebos, pero bueno, ha sido una manera de ver que con Amakna y con Makum Bah podemos realmente hacer muchos daños al rival. Esperamos que os haya gustado este gameplay, comentad aquí abajo cualquier duda que tengáis. que tengáis sobre Krosmaster, Amakna, Makum Bah o este equipo en general, o lo que os dé la gana realmente. Dadle a like si os ha gustado el vídeo y sobre todo suscribiros al canal si aún no estáis. Un saludo chicos, muchas gracias a todos por ver estos vídeos. Se despide Jos Herrero.